lugar es el mismo. Nada ha cambiado. Muy pacífico. Esperemos que mamá encuentre paz aquí. Sí, la señora Lehmann se ve mejor. Espera, espera. Es mejor que ella comience a cuidar a Bulut. Es curioso, ¿recuerdas? Nosotros nos comprometimos justo en este lugar. No recuerdo eso. No, no te creo. No creo que hayas borrado de tu mente todo tan pronto, Ferit. Demet, cree lo que tú quieras, solo aléjate de mí. Me alejé. Me alejé de ti durante años. Así lo hice. Hice todo para poder olvidarte. Pero si no nos hubiéramos separado, hoy seríamos el padre y la madre de Bulut. Demet. ¿Qué quieres de mí? ¿Estás aburrida? ¿Buscas distraerte conmigo? ¿Qué es lo que quieres? Creo que te estás divirtiendo con esa sirvienta. Siempre están juntos día y noche. Tú y tu esposo, por favor, lárguense. Estoy al límite de mi paciencia. Aléjate de mí y de mi familia. Hakan es justo el hombre para ti. Bekir, escúchame bien. Dígame, señor. Prepara un plan para Ferit, exactamente como el que armamos para Demir y Zeynep. ¿Qué? No entendí, señor. ¿Estás acaso sordo? ¿Cómo que no entiendes? ¡Te escucha! Te ordeno que armes el mismo plan contra Ferit como lo hicimos con Demir y Zeynep. Señor, ¿estás seguro de lo que dice? No hagas más preguntas absurdas y haz lo que te digo. Señor, no soy bueno con los autos. Aquella vez tuve que solicitar los servicios de alguien más. ¿Lo llamo otra vez? Escucha, Bekir. Lo que digo está claro. Ferit Aslan tiene que ser eliminado de este mundo. Eso es todo. ¡Qué idiota! Hakan, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Nada? Hakan, te escuché. Estabas hablando con Bekir. ¿Planeas matar a Ferit? ¿Estás loco? Yo también pude escuchar todo. Estuviste hablando con tu exprometido hace rato. Hakan, Hakan, espera. Hakan, por favor, escúchame. ¿Quieres? Por favor, no cometas una locura. Nos encontramos en el jardín. Solo quería saber lo que estaba pensando. Sí, dije que si no hubiéramos terminado, ahora seríamos los nuevos padres de Bulut. Pero no es que yo quiera eso. Solo quería saber cómo respondería. ¿Y qué dijo? ¿Escuchaste lo que dijo? Sí. A él no le importas para nada. A él no le importas. Hakan. Hakan, espera. Escúchame. Nos encontramos y nada más. Eso es todo. Estoy intentando hablar con Ferit, pero es solo por el futuro que ambos estamos planeando. No busques ni armes un plan que no valga la pena o que destroce nuestras vidas para siempre. Por favor. Ni Ferit ni nadie más puede intervenir con nuestra felicidad. Por favor. Señor, estoy en eso. ¿Qué está diciendo? ¿Que no lo haga? De acuerdo. Está bien. Entendido, señor. Adiós.
No puede ser. Nos vemos. Yo también me voy. Y si gustas, puedo llevarte de vuelta a tu casa. Con gusto. Nos vemos. Adiós. Con permiso. ¿Y ahora qué pasó? A veces sucede, no tan seguido. No deberías conducir un auto más antiguo y viejo que tú. No me mires así, me encanta este auto viejo. A Ferit también le encanta, pero me está molestando un poco. Se puede reparar. No tardaré mucho. No te ensucies, no es necesario. Puedo llevarlos. ¿Tú crees? Alguien de la empresa vendrá y lo reparará. Así puedes venir tú también a la oficina. Ay, la empresa. Bien. Suban. Bulut parecía feliz. Lo vi más tranquilo y animado. Creo que ya se está recuperando. Todos queremos que esté bien. Si estuviera con nosotros, se recuperaría aún más rápido. Aún lo extraño mucho. Sí, yo también. Yo también. Hakan, ese tipo tomó a nuestro sobrino y se las arregló para alejarlo aún más de nosotros. En serio, ese sujeto puede volverme loco. ¿Y por qué tan callada? ¿Yo? No, solo estaba mirando afuera. Podrías hacer algo mejor. ¿De qué hablas? Abrir la ventana. Y sentir el viento. ¡Ah, qué bien se siente! E incluso hay algo mejor. Mira. Ay, Dennis, ¿qué estás haciendo? Ah. ¡Dennis! Dennis, ¿qué haces? ¡Ven aquí también! ¡Deja que el viento te acaricie una y otra vez! Ah. ¡Delicioso! No puedo hacer esto cuando conduzco. Tengo que hacer esto cada vez que hable con Azuman. Sí, hazlo. ¿Qué? ¿Ya? Bueno. Ajá. Dennis, en serio estás loco. Gracias. Acepto eso como un cumplido. Me alegro. Diga, ¿qué, hay algún problema? ¿Cómo? ¿Qué dices? Está bien, voy para allá. ¿Qué pasa? Alia, al parecer ella se embriagó. Voy a ir a verla.
¿Puedes dejarme en algún lugar cerca de donde está? Dennis, iré contigo. No quiero dejarte solo, estoy preocupada. Sí, Nazli tiene razón. Dame una más, ¿quieres? Por favor. Vamos, dame una más, ¿sí? Sí, que sea doble, ¿quieres? Oh, Audrey Hepburn y James Dean, bienvenidos. Estoy muy feliz de verlos de nuevo. Ah, también vino Humphrey Bogart. Alia, ¿qué te pasa? No, ¿qué dices? En realidad no pasa nada. Pero sí pasa todo. No pasa nada y a la vez pasan demasiadas cosas, eso es todo. ¿Por qué estás ebria otra vez? Lo siento mucho, oficial. Estoy dispuesta a pagar por lo que hice. Alia, levántate, te llevaré a casa. No quiero ir a casa ahora. Oye, ¿ya viste que vinieron mis amigos? Alia, ir a casa será bueno. Si quieres, yo te acompaño. Contigo no. Quiero a Dennis. Quiero que el sol brille y el viento sople. Oh. ¿Dónde está tu bolsa? No iré a Alia, casa. Alia, levántate y ya, no, camina. No, no quiero irme, quedaré aquí. Está bien, nos vamos cuando tú quieras. No vamos a ir a casa. Tomaremos un poco de aire fresco. Siempre. Necesitamos un hombre de negocios. Me gusta su idea. Traigan el contrato, lo firmaremos. Sí, claro, nos vamos. Es hora de irnos. Bienvenido, señor. Pase. Gracias, Avril. ¿Qué es ese desorden? Ganas mucho dinero, no pagas ningún impuesto ni nada. Compra algo de pintura, ordena y limpia un poco este lugar. Es todo, ¿es tan difícil? Nuestro presupuesto es bajo, señor. Usted toma la mayor parte y nosotros nos las arreglamos con el resto. No queremos gastar nuestro dinero en tantos lujos. Ay, por favor, no te quejes. Y no te quejes. Yo arreglo el material. Gasto dinero, arreglo todas las comunicaciones y ustedes solo hacen el transporte. ¡Te sobra mucho dinero! ¿Y qué es esta comida a esta hora? Té para el señor Hakan. Gracias, señor. Recibimos lo merecido. Díganos, ¿cuál es su orden? No viene aquí con frecuencia, ¿o sí? Y mucho menos a estas horas de la noche. No quería dejar el trabajo de hoy para mañana, Sabri. Pero debo decirles que hay un problema. ¿Cuáles son sus órdenes? Diga. Bien. Aumentaremos los transportes. Organizaremos más camiones de 2 a 3 días. Entiendo. Necesita más dinero hoy en día, señor Hakan. Arregla el negocio. Nosotros lo transportamos. No se preocupe. Oye, llévate por favor esta comida y el té. Oiga, ¿no tienen algo más apropiado para beber? Ve y tráenos vasos. ¡Vamos, vamos, vamos! Mira nada más. Este es el mejor, señor. ¿Y solo la sacaste de la caja? Aquí tiene. Esto está mejor. ¿Cómo te sientes? Muy bien, mucho mejor, gracias. Amigos, les ofrezco disculpas. Hago esto solo de vez en cuando. Eso no es cierto, Alia. Creo que lo estás haciendo más seguido. No te sientas mal, por favor. ¿Te gustó el arroz, verdad? Está muy rico. Gracias a todos, amigos. Y en especial a ti, Ferit. Te torturé esta noche. No te preocupes.
A ver, Alja, ¿el pollo está duro o está muy suave? Nazli, ¿quieres comer pollo y arroz? Sí, claro. Pero antes tengo que asegurarme. Y quiero probar un plato realmente sabroso. Tengo que estar segura de ello. No está nada mal. Voy a conseguir un poco. ¿Quiere que le traiga uno? No, muchas gracias. Yo también quiero uno. Voy contigo. ¡Vamos! ¿Es con mantequilla? Sí. ¿Aún tiene con pollo? Claro. Yo quiero media porción. Y yo quiero doble porción. ¿Por qué? ¿Quieres ganarme? Oye, yo necesito comer más. Ferit, siéntate aquí, está más cómodo. ¿Sabes cómo come el arroz bulut? Con catsup. Pasó mucho tiempo conmigo en la cocina. ¿Todavía lo hace? ¿Sabes? Si un plato es realmente sabroso, yo creo que no es necesario agregarle algo. Oiga, sea más generoso, por favor. Justo como lo pensé. ¿Mm? Nazli, es obvio que te gusta mucho. Inhala un poco de aire fresco. Eso oxigenará tu cerebro. Yo estoy muy bien. Y te conozco. La situación está clara. Los celos comienzan a salir de ti. ¿Me da un poco de salsa picante? Buena elección, sabe muy bien con eso. Sí, es delicioso. Muy rico. ¿Catsup? Y también hay algo más. Nazli y Denny son solo amigos. No puede haber nada entre ellos. Así que no te pongas celoso. ¿Vas a seguir con eso o mejor me voy? Siempre eres así. Cuando alguien te dice la verdad, te cierras por completo. Y te vuelves un gruñón, Ferit. Tenemos que venir más seguido aquí a comer. Además, él fue quien pagó todo. Oye, Ferit, también deberías comer algo. Estoy bien, gracias. ¿Tú ven? Siéntate. Debería probarlo. Está delicioso. Debo agregarlo más seguido al arroz. Pollo. Es una buena idea. Provecho. Señor, regrese cuando guste, no se preocupe. Por los camiones yo voy a arreglar todo. Bien, nos vemos entonces. Adiós, señor. Bekir, ¿seguro de que Sabri puede manejarlo? Si no, tendrá que pagar por eso. Encontraremos a alguien más. Él pagaría por eso. Bueno, como Demir y Zeynep, ¿no es así? Incluso pensar en ello me vuelve loco. Disculpe, señor, lo juro, eso no fue mi culpa. Nos equivocamos los dos. No sabíamos que el niño viajaba con ellos. ¡Debiste! ¡Debiste saberlo! ¡No quieras contradecirme! ¿Qué pasaría si ese niño también hubiera muerto? ¡No podría tomar ninguna parte! ¡Iba a enfrentarme a muchos problemas! Señor, tiene razón. Estamos pasando por un momento difícil. Y no quiero más dificultades. Entendido, señor. Vámonos. Sí. Es muy tarde, ya me voy. Yo también. Bueno, podemos irnos en un taxi. Claro. Me quedaré aquí un poco más. Denis, ¿puedes quedarte conmigo? No hay problema, en realidad puedo tomar un taxi sola. O tal vez pueda caminar. Yo puedo llevarte. Alja, cuídate mucho. Nos vemos, Denis. Buenas noches. Gracias por todo, chicos. Cuídense. Gracias por el arroz, Alja. Buena idea. Paella. ¿Cómo dices? Un famoso plato de arroz en España. Sí, eso lo sé. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Lo agregamos al menú?
Sí, sería bueno. Genial, solo un segundo. ¿Qué haces? Lo apuntaré. ¿Tienes problemas con la tecnología? ¿No te parece práctica? Es práctica, sí. Pero también es arriesgada. Puedes perderlo o romperlo. ¿No eres arriesgada como yo? No me gustan los riesgos malos. De lo contrario, ¿quién se arriesga? Pues yo. No le gusta nada que no pueda controlar. Es usted muy serio. ¿No se aburre? No. Qué frío. Mejor que gracioso y confundido. Muy bien, le preguntaré algo. Supongamos que algo sucede y está fuera de control. Y no tiene la culpa. Las cosas continúan con aceleración y usted simplemente las observa. No hay forma de controlarlas. Su vida se convierte en un completo y verdadero desastre para usted, señor Ferit. ¿Qué haría? Primero espero. Luego analizo la situación. Verifico los resultados y luego acciono. ¡Qué inteligente! ¿Denis se quedó con Alja y Ferit te llevó de regreso a casa? Ah, sí. Pudiste compartir un momento romántico con Denis, pero en cambio llegaste aquí con Ferit. Fatos, Alja es nuestra amiga, a la que ambos queremos mucho. Se sentía muy mal y quería que Denis se quedara con ella. ¿Qué debía hacer? ¿Debía caminar a casa? Ferit me trajo. Bien, tal vez fue bueno en cierto modo, Nazli. De lo contrario, ambos querrían llevarte a casa. Y te sentirías estresada, confundida e incómoda. Sí, creo que fue mejor eso. ¡Ay, Fatos, qué suerte tenemos! Detuvimos una guerra. Escucha, uno de esos tipos es un hombre grosero y el otro es un romántico. Ellos no cambiarán nunca. Pues entonces, que sigan su camino. No quiero tratar con ninguno de ellos. ¿Te quedó claro? Ay, está claro, Nazli. Entendí, Nazli. Tu camino, tu carrera, gastas toda tu energía en eso. Y cuando te haces amiga de la gente, en su mayoría estableces buenas relaciones. Pero son solo amistades. Y la amistad es lo único que te interesa. ¡Vaya! ¡Finalmente! ¿Entendiste lo que intenté explicarte después de años, amiga? Sí, lo hice. No diré nada más sobre el tema o algo que tenga que ver con Denis. Porque tú estás interesada en Ferit. ¡Fatos! ¡Asuman! ¡Ven aquí, cariño! ¡El desayuno está listo! Escucha, Ferit es mi jefe y Denis es mi amigo. Amigo jefe, jefe amigo. Ajá. Ay, se escuchan tan ruidosas esta mañana. Dejaste tu teléfono en la cocina anoche. Ay, no sé qué haces con esa cosa en la mesa. Es de mala educación. Ay, no, ese es el... Fatos, deshazte de esa cosa para siempre, por favor. Para tu información, ahora estoy usando el teléfono nuevo que me regalaron. Así que no me importa ese celular, puedes venderlo o donarlo. ¡Ay, las bolsas pesan! ¡Buenos días! Buenos días, Nazli. ¿No irá a trabajar? Sí, pero llegaré algo tarde. Señor Ferit, nunca lo he visto llegar tarde al trabajo desde que estoy aquí. ¿Seguro que no hay algún problema? Esta mañana me sentí un poco... ¡Ay, no! Se resfrió anoche. El clima húmedo, el viento... ¿Sabe qué? Tiene fiebre. No, Nazli, me siento bien, gracias. Estoy segura que no, está resfriado. No se preocupe, compré limones hoy para una limonada. Ahora le voy a preparar un remedio especial para usted. Miel y algo de jengibre. Ah, y luego una sopa de pollo, sí, es lo mejor. Nazli, no es necesario, solo es un simple resfriado. Señor Ferit, eso no es tan simple. Su rostro está demasiado pálido. Y sus ojos se ven muy extraños. Créame, en serio, un resfriado puede ser algo bastante serio. Nazli, no me he enfermado durante años. Soy fuerte. Incluso si me enfermo, puedo arreglármela solo. Bien, como quiera. Entonces haré sopa de pollo solo para mí. Haré el remedio también.
¿Estás bien? Sí, no es importante. Entonces, ¿qué le pasó a mi auto? No está mal, señor Dennis. Estoy esperando una parte. El auto debe quedarse un día más, pero mañana funcionará perfectamente. Es un experto. Gracias. El señor Kemal es el mejor. Cuidará de tu auto, no te preocupes. ¿En serio no comprarás un auto nuevo? Claro que no. Soy alérgico a los nuevos modelos. Y lo mío son los clásicos. Son buenos para coleccionar y para los museos. Pero si hablamos de tecnología, deberías tener un modelo moderno. ¿Qué? ¿Un auto solo es un producto? Por supuesto que no. También tienen alma. ¿Un alma que te deja sin esperanza y solo, en medio del camino? La tecnología también tiene su alma. Dicen que los robots también se enamoran. ¿Tengo un alma joven o un alma vieja? Tú dime. ¿Qué es eso de allá? Es que es el auto de Demir. ¿Por qué está aquí? Yo lo traje. ¿Por qué? Quería que el señor Kemal lo revisara. Intenté decírtelo desde hace tiempo. Después del accidente encontramos algunas pertenencias en el auto. Puedes verlas si gustas. Sí. Las guardé en mi auto. Yo les di este disco. Para el camino. Nos veremos algún día. ¿Te gustó? Sí, claro. La llevaré a donde quiera que vaya. Siempre estará conmigo hasta cuando vuelva a casa. Me alegra mucho. ¿Cómo estás? No te preocupes, Nazli. Todo está bien. Te extraño mucho. Nos vimos ayer, Bulut. Pero yo también te extraño mucho. Y prometo que te visitaré. ¿Lo prometes? Pero, ¿cuándo puedes visitarme? Tan pronto... como sea posible. Tal vez la siguiente... semana pueda, Bulut. Cuídate mucho, mi niño. Sí, adiós, Nazli. Demir siempre conducía con mucho cuidado y conocía ese camino muy bien. No lo entiendo. A veces el exceso de confianza también puede causar accidentes. Créame. ¿Qué pasará con ese auto? Si los servicios del seguro están terminados, podemos venderlo. Claro, si no tienen otros planes. No, claro que no. No hay ningún plan. Déjenos solos. Bien. Enloqueceré.
que seré, lo juro. A ver, díganme, muchachos. ¿Por qué ese auto está en esa maldita compañía de Ferit? Señor, no lo sabemos. Lo trajeron ayer. En serio, no sabemos nada al respecto. Tal vez por colección. ¿Te divierte? ¿Sí? ¡Responde! ¿Es una broma? No le veo la gracia. ¿Crees que eso me hace reír, idiota? ¿Es gracioso, Bekir? Claro que no, señor. ¿Te causa gracia? Claro que no, señor. Ahora díganme, ¿pueden descubrir si fue una conspiración? ¿Cuál fue la probabilidad? Investigué detalladamente. Normalmente ese auto debió ser destruido, pero el daño es menor de lo que esperaba. ¿Y entonces? Si un experto lo examina cuidadosamente, lo descubrirán. Depende del mecánico. ¿Depende de él? Depende de él. ¿Cómo que depende del mecánico? ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? ¿Acaso estás loco? Si lo descubren, será el fin. No puedo correr ese riesgo. ¿No lo entiendes? Señor. Si me descubren, pagarás. Señor, yo me encargaré. No se preocupe. ¿Qué? Tengo un plan. Resolveremos esto. ¡Resol! ¡Resol! ¿Hay algo más o eso sería todo? Señor Ferit, voy a necesitar su firma para el nuevo proyecto del puerto de la Marina. Aquí. ¿Está bien? ¿Señor Ferit quiere que le traiga algo? No, no, señora Iqbal. Muchas gracias. Gracias. Para finalizar, el caso de Bulut debe resolverse de inmediato, por favor. No quiero que el asunto se posponga. Tenemos que convencer al juez de que ellos quieren hacerse cargo de Bulut solo con fines económicos. Son nuestros rivales de negocios. Hicieron de todo para hacernos daño durante años. Pero jamás pidieron ver a Bulut ni una sola vez. ¿Ese no es un buen argumento? Ese es un buen argumento. Y podemos presentarles algunos documentos que prueben su irregularidad en el comercio. Eso nos dará ventaja. Podemos investigar sobre ello. No he realizado ningún tipo de investigación, pero creo que las manos de Hakan no están del todo limpias. Debe estar lidiando con cosas ilegales. Revisé sus asuntos comerciales. Es decir, sus proyectos, ingresos, lo que gana no parece suficiente. Pero necesitamos presentar pruebas, señor Ferit. Aún así, investigaremos. Hay un mundo muy oscuro afuera. Para revelar la verdad, tendremos que echar un vistazo mucho más de cerca. Pueden irse. Gracias, señor. Gracias, señor. Siento haberlos hecho esperar. Te explicaré rápidamente. Te llamé aquí para la segunda audiencia. Somos los ganadores de la primera, pero ¿qué pasará con la segunda audiencia? Dime si Ferit Aslan tiene ventaja en la próxima. ¿Cuáles son las probabilidades de que obtengamos la custodia permanente? Lo más seguro es que se presenten con pruebas y reclamos. Lo más importante aquí es que Bulut se acostumbra a vivir con ustedes. Tenemos esa ventaja. No estoy de acuerdo. Tenemos que trabajar más duro. De lo contrario, podríamos perder todo. ¿Y qué es lo que sugieres? Debemos averiguar algo sobre Ferit Aslan para que el juez pierda su confianza en él. ¿Y qué es lo que podría hacer? Bueno, ¿no es soltero? Sí, seguro. Lo más probable es que tenga vida nocturna, pero tal vez prefiere no revelarla. Nunca aparece en las páginas de sociales. Sí. Lo que tenemos que hacer es revelar esa vida secreta de él al público. Es decir, al juez. ¿Quién puede ser un custodio perfecto? ¿Un adicto a las aventuras de una sola noche? ¿O una familia decente y buena? ¿Entiendes lo que hay que hacer para quedarnos con Bulut? ¿Sí comprendes lo que haremos? A la perfección, señor Hakan. No se preocupe, haremos todo lo necesario. Presentaremos las evidencias contra Ferit. Entonces Bulut se quedará junto con las acciones.
Hola. Nguyen, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué pasa? ¿Tu cara está pálida? ¿Estás mal, enfermo o cansado, Ferit? No, hoy fue un día ocupado. Estoy muy cansado. ¿Sí? Estuve corriendo de un lado a otro. Fue una semana rápida. Pero al menos no tengo tiempo para pensar en ella. ¿En Fatos? Sí, me volveré loco. ¿Cómo me atrapó esa cazadora de fortunas? Te advertí durante la organización japonesa sobre Nazli. Y luego Fatos saltó sobre mí. Pero por supuesto, ambas son amigas. Pero el otro día dijiste que Nazli era muy diferente. Hasta dijiste que yo estaba equivocado. Sí, estoy muy confundido. Pienso de una forma y luego de otra. Es como si mi cabeza explotara. Ferit, estoy tan enojado con Fatos, así que no puedo pensar correctamente. Ve a casa y descanse un poco para que puedas pensar. Iré a ver un rato a Dennis. ¿Por qué no vienes? No lo sé, creo que primero iré a casa. Bueno. ¡Ay, es increíble! ¿Qué tipo de limpieza es esta? ¿Por qué el cajón está abierto? Pero se ve tan bonito. ¡Mira! ¡Mira sus dientes! Parece que eran buenos tiempos. Ya no confío en las mujeres. En serio, ya no confío en ellas. Ya no. Pues bienvenido al club. Ella me mintió continuamente, ¿sabes? Ni una ni dos. Fueron muchas mentiras. ¿Por qué lo hizo? Tal vez ella quería decir la verdad, pero no pudo. No creo que haya sido eso. Si ella realmente hubiera querido, pudo decírmelo y ya. Creo que disfrutó mentir. Y no le importó al final. ¿Por qué le creí? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué mejor no le preguntas a Fatos? No, no quiero. ¿Qué le voy a preguntar a Fatos? ¡Ella es una mentirosa! De verdad, de ahora en adelante, seré como Ferit y ya. Gracias. Tú no puedes ser como Ferit. Sí, es cierto. Habla con Nazli. Ella y Fatos son muy cercanas. ¿Hablas de Nazli? Amigo, las dos son del mismo equipo. Las dos son iguales. Oye, no. Cuidado. No hables de Nazli así. Ella es un ángel. Además, ella no podría delatarla contigo. Sí, así es. Tienes razón. Pero toma mis problemas de esta manera. Hay un grupo de personas que siempre me mienten. Fatos, Nazli, Alja, Asuman, Tariq, incluso Tariq. Hasta él está relacionado con ese grupo. A ver, entonces invitaré a todos. Y les preguntarás todo lo que necesitas saber. Y punto. Está bien, llámalos a todos. En lugar de molestarte a ti, los molestaré a ellos. Pero no quiero ver a Fatos, no la quiero ver aquí, en serio. Está bien, claro. Ya vi que te estás riendo de mí, ¿eh? Me di cuenta. Señorita Alja, creo que la molesto. Es mejor y más cómodo que me cambie de lugar. Señor Nguyen, si gusta puede esperar en el auto. Tú siéntate, Tariq. Sí. Juez, ¿escuchamos lo que tienen que decir? No, no quiero escuchar nada de lo que tengan que decir. Tengo ganas de atacar más. Tonterías, el acusado está en este momento, frente a la televisión y comiendo nueces. Y nosotros estamos aquí, pero entonces, ¿qué hay de ella? Pronto llegará tu turno para hablar, Asuman. Pero antes debes aclararme una cosa. Por ejemplo, cuando te llevé a casa, viste que le enviaba mensajes a Fatos. ¿Te divertiste con Fatos cuando volviste?
No del todo, ¿sabes? Yo vine aquí voluntariamente porque Al ya dijo que querías interrogarnos y que necesitabas hablar. Así que decidí estar aquí para representar a toda mi familia. Entonces, por mi parte, yo no tengo nada más que decir, en serio. Oye, eso de la cuenta, estoy un poco molesta por aquella vez. Ya sé, vayamos al bar de al lado y resolvamos el problema allá, ¿sí? ¡Vamos! Tú siéntate, Al ya. Bueno, lo intenté. ¿Saben? Creo que necesito ir por un café. Siéntate, Asuman. Ahora se molestarán contigo. Al menos podemos ir al baño. Bueno, ya esto es suficiente. Ahora respondan. ¿Por qué me mintieron todos? Oye, las cosas sucedieron de esa forma. No teníamos mala intención. Yo siempre quise decir la verdad y se los dije a todos. Les dije, vamos y digámosle la verdad a Engin porque él se lo merece. Pero Fatos no lo permitió. Y hasta la malvada me amenazó seriamente. Asuman, ¿representas a tu familia así? Señora Engin, me enteré de todo accidentalmente. Y me sorprendí bastante. Entonces, no supe qué hacer. En realidad, todo esto se presentó de esa forma sin ninguna intención mala. Y terminé sentado al lado de la señorita Arya. Alja. ¿Cómo? Alja. Ah, lo siento. La señorita Arya. Sí, ya, paren esto. Solo díganme algo. ¿Acaso se rieron de mí? Oye, por supuesto que no, señor Engin. Claro que no. ¿Cómo creen? Nunca. Ya, cállense. Sí, eso es más que suficiente. Todos ellos se sienten muy culpables al respecto. ¿O no están arrepentidos? Tú dices eso, Dennis, pero no parecen sentirlo. Escucha, Engin. Todos lo sentimos, queríamos decirte la verdad. Pero como dije antes, las cosas sucedieron así. Confía en mí. Fatos es una persona muy agradable y no tiene malas intenciones. Perdónanos. No es cierto. ¿Bulut? ¿Pequeño jefe? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Tuviste una pesadilla? Muy bien. ¿Qué es lo que te pasa? Vi a mi mamá y a mi papá en un sueño. Pero, pequeño jefe, eso no es malo. Pudiste verlos. Eso es bueno. Voy a cerrar los ojos para verlos de nuevo. Pero no vienen. Si no los puedo volver a ver nunca. Eso no sucederá. No debes de pensar de esa forma. Porque tu papá y tu mamá están aquí. ¿Estás entendiendo? Es decir, ellos estarán a tu lado siempre que los necesites. ¿Eh? ¿Mm? Eso es lo más importante. Pero, ¿qué hago? Los extraño mucho. Todos mis amigos de la escuela tienen mamá y papá y yo... No sé cómo... voy a poder vivir sin ellos. Mira, pequeño jefe, te voy a contar un secreto. Yo sé lo que se siente no tener mamá ni papá, porque ellos tampoco están conmigo. ¿Murieron en un accidente de tránsito? No, no fue de esa manera. Ellos murieron por mí. Es decir, ellos nunca estuvieron conmigo. ¿Sabes? Yo siempre he estado solo. ¿Por qué? Bueno,
Nunca nadie me tomó de la mano, ni caminó conmigo, tampoco me apoyó. Siempre estuve solo. Mi abuela se hizo cargo. Se lo agradezco. Tú puedes pensar esto. Ahora no tienes mamá ni papá, pero tal vez te están cuidando desde el cielo. No llores, escúchame. ¿Sabes por qué te digo esto? Hay mucha gente cerca de ti que te quiere y te cuidarán. Estoy yo, tu tía Demet, mucha gente. Ah, también tu tío Dennis. ¿Y mi tío Ferit? Ah, sí, es cierto. ¿Lo ves? No tener mamá ni papá no es tan malo, porque vas a crecer más rápido, ¿entiendes? Piénsalo. Entonces, ¿voy a ser muy alto? No, hijo, no en ese sentido. Es decir, ¿cómo te lo puedo explicar? Serás más fuerte y te convertirás en un gran hermano. Pero yo no tengo hermanos. Sí, cierto, es verdad. Tienes razón en eso, sí. Hagamos algo. Pequeño jefe, dame un golpe. ¡Vamos! No, pero con más fuerza. ¡Duro! ¡Auch! Oye, pequeño jefe, tienes mucha fuerza. ¿Tengo mucha fuerza? Claro que sí. Pero ya es hora de que te duermas, ¿de acuerdo? Dejemos el regalo de Nazli aquí y vamos a taparte para que no pases frío. Ven a hablar conmigo cuando me sienta triste porque extraño a mi mamá y a mi papá, ¿sí? Ajá. Está bien, lo haré. Es un hecho. Anda. Ya a dormir, ¿quieres? Eso es. ¿Hakan? Ahora ya duerme, pequeño. Tu puño de fuerza, muéstramelo. Descansa. Dime, ¿en dónde has estado? El niño estaba llorando sin parar. ¿Dónde está la niñera, eh? ¿Para qué le pagamos? No está cuando se le necesita. ¡Señorita Melis! ¡Señorita Melis! ¿Hola? Alja, ¿cómo estás? Estaba muy aburrida yo sola en casa. Decidí salir para tomar un poco de aire. El clima es fabuloso y ahora estoy sentada en las rocas viendo el mar. ¿Tú qué haces? Muy bien. Sí, de aquí me iré a casa. Sí, te espero. Nos vemos más tarde. Hasta luego. Un beso. Hola, señor Iqbal. Hoy llegaré más tarde, señora Iqbal. Creo que en un par de horas más. Ajá. Programe mis citas para entonces. No, estoy bien, no se preocupe. Me prepararé e iré más tarde. Date prisa, Nazli. Empieza a trabajar. Buenos días, señorita. Aquí tiene. Hola, muchas gracias. Buen día. Gracias, igualmente. Que esté bien. La señora de la limpieza ni siquiera arregló la cama. Tengo que hacer todo yo como siempre.
Nazli, tú no tienes que hacer eso. Nazli. Nazli. Señor Ferit, casi me asusta. Menos mal que imaginé que era usted. Pero no debería acercarse así a las personas. Nazli, tú también me asustaste. ¿Por qué me gritas? Tranquila. Entonces debe entender cómo me siento. ¿Por qué sigue aquí a esta hora, señor? Me iré pronto. Quiero recuperarme un poco y después me voy. No luce bien. En realidad se ve peor que ayer. Estoy bien. No es verdad. Ayer se veía amarillo, pero ahora se ve un poco verde. Le prepararé sopa de pollo. Si no la quiere, no importa. Ahí están sus camisas. Regreso en un momento. No te vayas de aquí. Entendido, señora Demet. Hola, Bekir. Traje a la señora Demet a la compañía. Encontré el auto. No te preocupes. Le quitaré esa pieza y nadie sospechará que fue algo premeditado. ¿Espera a alguien? Espero a la señora Demet. Soy su chofer, Demet Onder. Me pidió que la esperara. De acuerdo. Le hice una infusión de tila. Le agregué miel, cúrcuma, jengibre, muchas cosas. ¿Eso tiene cúrcuma? Sí, para resfriados. ¿En esta casa hay cúrcuma? Señor Ferit, la cúrcuma es una especia muy preciada, como la pimienta, el tomillo, la canela y otras especias que utilizamos para cocinar. Puede estar en la alacena sin ningún problema, no es peligrosa. En realidad es curativa. No beberé algo que no he probado. Señor Ferit, ¿se siente bien? Sí, estoy bien. Pues no lo parece. ¿Tiene fiebre? Creo que sería mejor que lo revisara un doctor. Nazli, que estoy bien. Está bien, no necesita un doctor, porque va a beber ese té, se irá a la cama y cuando empiece a sudar se sentirá mucho mejor. Aquí tiene. Bébalo, está caliente. No sea necio, si no lo bebe no se recuperará. ¿Y tú, cómo has estado? Bien, todo va bien, señor Dennis. ¿Tu hijo cómo está? ¿Ya empezó la escuela? Sí, este año. Cuando piso el freno, hace un ruido muy extraño. Voy a revisarlo, señor Dennis. Muchas gracias. Solo tú entiendes este auto. No lo creo. ¿Tiene otro problema? Bueno, se escuchan piezas sueltas. Es mejor hacer una revisión completa. Está bien, no se preocupe, señor Dennis. Bueno, ya veremos qué dice. Señora Demet. ¿Está usted buscando a alguien? Creo que es mejor que te acostumbres a verme aquí.
Si no molesta a los empleados y no se entromete en los negocios de esta compañía, por supuesto que usted es una visita temporal mientras tenga el documento de custodia en sus manos. Quiero una taza de té verde con una rebanada de limón, por favor. Vine a ver al señor Ferit. Voy a su oficina. El señor Ferit no vendrá hoy. Está un poco enfermo y trabajará desde su casa. ¿Dice que está enfermo y no vino a trabajar? Qué extraño. Le enviaré a una secretaria para que le dé instrucciones. Puede esperar en la sala de juntas o en la cafetería, como usted guste. Buen día, señora. Buen día, señora. Le colocaré esto para ajustarlo. ¿Estará listo esta noche? Claro, casi está terminado. Solo tengo que ajustarle un poco. ¡Espera! ¡Ay! ¡No te muevas! ¡Tiene alfileres! ¿Por qué no vas a verme esta noche? Puede ir, Nazli. Ya veremos. Tal vez. ¡Listo! ¿Cómo que tal vez? Tienes que ir. Conseguimos ese trabajo juntas. ¿Vas a ir? ¡Claro que sí! ¿Cómo iba a perdérmelo? Tal vez vaya Engin también. ¿De verdad me invitaste? ¡Ay, no puede ir! ¡No, no! ¡Ay, no sé qué voy a hacer! ¡Ay! ¿Por qué no quieres verlo? Ahí pueden hablar. ¡Ay! Seguramente Engin no quiere hablar conmigo. Si no lo intentas, ¿cómo crees que lo sabrás? ¿Quieres agua? Si amas a alguien, sufres todo el tiempo. ¿Y si no amas a nadie también? Creo que tu situación es la mejor. Solo así puedes estar en paz y más tranquila. Ajá, ¿y esa sonrisa? ¿Qué tiene mi sonrisa? Fue un poco melancólica, algo misteriosa, como si dijeras, Fatos, no toques esa herida. ¿Entendiste todo eso con mi sonrisa? Bravo. Ajá. Ahora lo entiendo aún mejor. Respondes mis preguntas con preguntas. Intentas cambiar el tema. Tal vez hay algo en tu pasado de lo que te culpas. Te arrepientes de hacer algo o de estar con alguien. Cuando algo no funciona, se olvida. Como tú quieras. Pero si necesitas hablar de ese tema, ya sabes con quién puedes hacerlo. Quítate el vestido, tengo que terminarlo. ¡Ay! Debo tener cuidado, está lleno de alfileres. Siento, ten cuidado. Ay, creo que se lastimó. Voy a limpiar esto. Hermana. ¿Qué estás haciendo aquí? Es que tengo un problema con mi auto. ¿Y tú qué haces aquí? Tuve que resolver un asunto en la oficina. ¿Dónde está mi chofer? ¿Tu chofer? No lo he visto por aquí. Ah, aquí viene. Nos vemos, Denis. ¿Dónde estabas? Fui al baño, señora Demet. Date prisa, tengo muchas cosas que hacer. ¿Y cómo está todo? Bien, parece que no es nada grave. Ya lo sé, Fatos. Pensé que saldría temprano y podría ir a visitar a Bulut, pero el señor Ferit está enfermo. No puedo dejarlo. Y también me llamó Bulut. Dice que me extraña mucho. Ay, ¿de verdad te dijo eso? Ay, debe sentirse muy solo ahí. ¿Qué pasó? Nazli no puede ir a ver a Bulut, saldrá muy tarde. ¿Nosotras podemos ir? Nazli, espera. ¿Estás segura, Alya? Dámelo. ¿Hola? Nazli, nosotras podemos ir a ver a Bulut. No, yo me llevo muy bien con él, me quiere mucho. Sí, yo no pude ir a su fiesta de cumpleaños. Está bien, envía el número al teléfono de Fatos. De acuerdo, yo llamaré, nos vemos. Ay, Alya, eres tan buena persona. El niño se pondrá tan feliz. Es un plan magnífico. Será bueno para todos, Bulut nos llenará de energía positiva. Ya envió el número, les llamaré. Está bien. ¿Hola? ¿Qué sucede? Vamos a ir a visitar a Bulut, a pasar un rato con él.
¿Para qué, Fatos? Y tú, Iras, también será un lindo detalle de tu parte. Es bueno hacer feliz a un niño, ¿lo sabías? Lo sé. Debería ir a verlo, lo entiendo. Pero algo en mi interior me dice que es mejor quedarme en casa y descansar. Y decidí escuchar esa voz. Ay, no lo puedo creer. Chicas, prepárense. Bulut se puso muy feliz, quiere que nademos con él. ¿En la piscina? ¡Qué bien! ¡Iré a prepararme! La piscina le ablandó el corazón, ¿lo viste? Fatos, parece que no lo sabes. Hacer feliz a un niño es algo muy bueno, ¿entiendes? Ay, Azuman, si fuera mi hermana le daría una buena lección. Voy a ir a prepararme. ¿Me das mi teléfono? Toma. Está dormido. Al menos bebió el té. Qué bueno. Voy a acomodar la computadora. Se torcerá el cuello. Le colocaré esto en la cabeza. Espere, no se mueva. Le colocaré esto y me voy. ¿Nazmi? Señor Ferit. ¿Me intentabas asfixiar o qué? Por supuesto que no. Solo intentaba colocarle esto para que no se lastimara el cuello. Pero ya no es necesario. Qué bueno que ya despertó. Le traeré la sopa. Yo no como sopa a esta hora. ¡Mira qué rápido conduces tu auto, Bulut! ¡Eres el mejor! Me encanta jugar con este auto. Muchas gracias, Alya. También muchas gracias a ti, Fatos. Ay, cariño, soy yo quien te agradece por aceptarme como tu amiga. Las amigas de Nazli también son mis amigas. Oh, somos muy afortunadas. Muchas gracias, Bulut. A Azuman no le gusta hablar, ¿verdad? Sí, le encanta hablar, pero es algo seria. No es muy comunicativa. Entendido, sí. Azuman, ven a jugar aquí, no puedes estar sola ya. Ahora estoy tomando el sol, pero los escucho desde aquí, en un momento estoy con ustedes. Cuidado, el sol es peligroso. Una vez vi una película en donde los rayos ultravioleta estaban contaminados y todos terminaron como zombies. ¿Ya escuchaste a Azuman? Vamos a jugar. Nazli, ¿puedes ir a abrir la puerta? Ahora voy. ¿Cuándo le he dicho que no a algo? Sí, ¿quién es? La señora Demet está aquí. Ah, sí, ya veo. Nazli, ¿le puedes decir que abra la puerta? ¿Le puede preguntar al señor Ferit? Claro que sí. ¡Señor Ferit! Que la deje entrar, Nazli. Dice que puede entrar. ¡Ya está lista! ¡Una deliciosa sopa caliente! Nazli, te dije que no quería. Y yo le dije que la haría. ¿Puede moverse un poco solamente? Por favor, por favor. Muchas gracias. Nunca te das por vencida, ¿verdad? Así es mi carácter. Ferit, recupérate pronto. Gracias. Nazli, ¿no vas a saludarme? Haces que me sienta culpable hasta de hacerle una visita a un enfermo. ¡Bravo! Demet, Nazli solo hace lo que yo le digo. Estaré en la cocina. Te acercaré la sopa para que comas. ¿Quieres? Puedo mover los brazos. Comeré cuando quiera hacerlo. Está bien. Oye, ¿qué haces, Demet? ¿Qué haces aquí? Fui a la compañía y me dijeron que estabas enfermo. Es por eso que vine a visitarte. ¿Y? Ya me viste, así que puedes irte.
Bulut, mira, vino la fisioterapeuta. Hoy te darán la terapia aquí. Hola, Bulut, ¿estás listo para fortalecer tus músculos? Pero ellas vinieron a visitarme. Tú tranquilo, esperamos mientras haces tus ejercicios. Claro, no nos iremos, seguiremos jugando después. Seguro. Muy bien. Sí. ¿Demet está en casa? No está, salió desde temprano. Entiendo. La señora Demet no está, me alegro, no tenía ganas de verla. Mm. Siempre con esa actitud de mujer de negocios exitosa, pero no deja sus actividades sociales. Mm. Ah, menos mal que no está. Estoy segura de que si estuviera, nos humillaría con su mirada y diría, esa gente se aprovecha del momento. Parece que conoces muy bien a esa mujer. Así es. Oye, Asuman. Por favor, trata de ser más educada. Al menos ve a hablar con el niño, no te quedes ahí. Ay, Fatos, al fin pude venir a una piscina y la estoy disfrutando mucho. ¿Por qué me molestas tanto? De cualquier forma, ahora iré a nadar. Asuman, no puedes ir. Bulut está con la fisioterapeuta. Ese niño me asustó con sus historias de zombies y de rayos ultravioleta. Uy, tal vez tenga razón. Oye, dime, ¿ya estoy bronceada? No, todavía no, Asuman. El señor Hakan está aquí. ¡10 camiones! ¡Sabri! Dije que queríamos 10 camiones y solo enviaste 7. Buenos días. Tráele un té al señor. No quiero ningún té. Responde a mi pregunta, ¿dónde están los camiones? Señor, no son solo los camiones. Tenemos que encontrar choferes de confianza. Tenías que haberlos conseguido, Sabri. Vas a encontrar a esos choferes. Vas a cumplir con lo que te pedí, sin pretextos. ¿Por qué no me llamaste por teléfono para avisarme? Esas cosas tienen que ser resueltas en el momento, maldita sea. ¿Por qué no lo hiciste? Sí, señor, tiene razón. ¡No quiero que me des la razón! ¡Parece que no sabes nada! No hagas que pierda la cordura. Envía los camiones al puerto. No quiero que se queden estacionados ahí más tiempo. Señor, lo haré. No se preocupe. Yo estoy haciendo negocios con personas importantes. ¿Entiendes? Si no cumples con lo que acordamos, me causarás problemas. Y si yo tengo problemas... ¡Espere! Dejarás de respirar. ¿Entendido? Entendido, señor. Si resulte, escucho. Dime, ¿pudiste resolver el problema? Sí, señor Hakan. Pude quitar la pieza que había manipulado. Nunca sospecharán nada. Bien hecho, Resul. Perfecto. Dime, ¿dónde estás ahora? ¿Sigues ahí? No, acabo de llegar a casa. La señora Demet no tardó en la oficina. Salió rápido. La dejé en el centro comercial. Dijo que iba de compras. ¿No te pidió que fueras después por ella al centro comercial o a algún otro lugar? No, dijo que tomaría un taxi. Está bien, gracias. ¡Eso! ¡Ya está llegando! ¿Quería que hiciera algo? Perdón por no haber ido a tu fiesta de cumpleaños. No importa. Es mejor que hayas venido aquí, allá. Había gente conocida en mi fiesta, pero aquí estoy solo. Gracias por entenderme y ser tan maduro. No entendí lo que quisiste decir, pero... Muchas gracias. Es que a veces hablas como un adulto y siento que... hasta puedes resolver ecuaciones de segundo grado. Sigo sin entender nada, pero creo que lo que me dices es bueno. Muchas gracias de nuevo. ¿Y? Cuéntame cómo van tus terapias. Bien, ya me siento mucho mejor. Ya no tengo que usar esas muletas para caminar. ¡Ay, qué bueno! Me alegro mucho por ti. Ah, cuando me cure, podemos ir a jugar de nuevo a ese sitio al que fuimos una vez. Fuimos mi tío Dennis, tú y yo. Claro, le diré a Denise y cuando te recuperes iremos de nuevo. ¡Sí, sí, sí! ¿Puede ir Nasli también? Sí, claro. ¡Sí, súper! Asuman, voy con la fisioterapeuta. ¿Para qué? Le haré una pregunta. ¡Ay, Fatos! ¡Hola!
Hola. Usted es la fisioterapeuta de Bulut, ¿verdad? Así es. Ay, qué linda profesión. Le quiero hacer una pregunta aprovechando que está aquí. Verá, a veces mi pierna derecha me duele mucho por las mañanas. El dolor me recorre desde el muslo hasta la pantorrilla. ¿Me puede recomendar algún ejercicio que pueda hacer en casa yo sola? Bueno, es mejor que vayas a un hospital para que te hagan una resonancia magnética. No es necesario. Estoy segura que es algo muy sencillo. Yo creo que solo necesito hacer algunos ejercicios y con eso tengo. No quiero darte un diagnóstico equivocado, de verdad. Pero puedo conseguirte una cita en el hospital. Sí, eso será lo mejor. Muchas gracias. No queremos interrumpirla más, con permiso. Suman. Fatus, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te atreves a preguntarle algo así? ¡Es de mala educación! Aprende a comportarte. Ay, ¿a quién le importa cómo me comporto, Asman? ¡Qué fastidiosa eres! ¿Qué tienes de malo? Le hice una pregunta muy sencilla. Mira quién habla ahora de buenos modales. Chicas, se hace tarde, ya tenemos que irnos. Alta, espera 5 minutos más. Asuman, a ver quién gana. Vamos. ¡Ay, déjate mojarme! Ferit, ¿recuerdas esa vez que estuviste muy enfermo cuando aún estábamos comprometidos? Y claro, yo te cuidé. No lo recuerdo. No creo que no lo recuerdes. Yo... te toqué la frente para saber si tenías fiebre y cuando te puse el termómetro tenías la temperatura que yo dije. Ya te dije que no lo recuerdo, Demet. ¿No lo recuerdas o no quieres recordarlo? Parece que mi memoria borra todas las cosas que quiero olvidar. Llamada de Hakan. ¿No vas a contestar? Ah, cariño, ¿qué haces? Dime, ¿dónde estás? En la calle. ¿Y tú? ¿Fuiste de compras, acaso? No, me están haciendo manicure. ¿Cómo tardaste en contestar? Pensé que te estabas probando ropa. No, había mucha gente en el centro comercial y no quise quedarme. ¿Dónde estás tú? Yo vine a comer con... con los abogados para hablar de negocios. Pero ya terminé y voy a casa. Nos vemos. Bien, yo también llegaré pronto a casa. Muy bien. ¿Qué me está pasando? ¿Nazli? Sí, dígame, señora Demet. ¿Me sirves un vaso de agua, por favor? Nazli, escucha. Me quiero disculpar por la forma como te hablé. La mala educación parece que siempre me persigue. Ferit y yo nos separamos hace tiempo, pero aún lo sigo queriendo mucho. ¿Fueron novios? ¡Ah! ¿No lo sabías? Así es, estuvimos comprometidos. Estábamos a punto de casarnos, pero no sucedió. Rompimos. Y aún no me acostumbro a sentirme como una extraña en la casa. ¿Puedo tomarlo? Gracias. Ahora me siento un poco culpable. Ferit se volvió muy irritable después de que él y yo nos separamos. Ha vivido solo y me siento responsable. ¿Sabes? Ferit no tenía ese carácter cuando nosotros éramos novios. No lo sabía. Por supuesto que no lo sabías. ¿Cómo ibas a adivinarlo? Ferit es un hombre muy reservado. No comparte sus alegrías ni sus tristezas con otras personas. Entiendo. En fin, solo quería contártelo. Para que puedas entender por qué actúa de esa manera cuando hablamos de mi relación con Bulut. Muchas gracias, señora Demet. Veo que solo quiere ayudarme. De nada. Y por favor, trata de entenderme. No quise ponerte en una situación difícil, pero siempre nos ha sucedido. Nos hacemos la vida imposible a nosotros mismos. Sí, la entiendo.
Ahora debo marcharme. Despídeme de Ferit, ¿quieres? Anda, cariño, da otro paso hacia mí. Me duele mucho, no puedo hacerlo. Bulut, escucha. Físicamente ya te recuperaste. Ahora puedes caminar tú solo. Anda, cariño, hazlo. Camina. No, ya te dije que duele. Bulut, la señora Demet dijo que estuviste muy bien en tu fiesta. Y hoy estuviste muy contento en la piscina. ¿Qué puedo hacer? Ya no puedo caminar ahora. ¡Ya te lo dije! ¿Lo intentamos de nuevo? Bulut, pateala. ¡Bien hecho, pequeño jefe! ¡Bien pateada! ¡No puedo creerlo! ¡Eso fue un gol! ¡Miren eso, queridos espectadores! ¡Fue una jugada perfecta! Hakan corrió por la derecha y le pasó el balón a Bulut. Él le dio el pase a la señorita Melis. En ese momento llegó la fisioterapeuta, le pasó el balón y él metió un gol. ¡Bien hecho, Bulut! Pequeño jefe, escucha. Tienes que recuperarte pronto para que juguemos fútbol con tus amigos, ¿de acuerdo? ¿Ya llegó la señora Demet? No, señor, todavía no llega. Bien, con permiso. Muy bien, Bulut. Vaya, vaya. ¿Nos estabas engañando? ¡Qué travieso! ¿Demet ya se fue? Sí, voy a llevarme esto. ¿Por qué te llevas mi sopa? Dijo que no la quería. La estaba comiendo. Sí, pero ya se enfrió. Le serviré otro plato. Estoy mejor. La comeré aquí. ¿Por qué dejaste de insistirme? ¿Que estuvo comprometido con la señora Demet? Me contó que estuvieron a punto de casarse. ¿Y por qué no me lo dijo? ¿Y por qué tenía que decírtelo? Te interesa y no sé por qué. Cuando dejé entrar a la señora Demet, ya que ella es la tía de Bulut, usted se enfadó tanto conmigo que me juzgó y me dijo cosas horribles. Luego ella se volvió a acercar a Bulut y yo otra vez pagué por eso. Ahora entiendo por qué no quería que se acercaran, porque ella fue su prometida. Nazli, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Por supuesto que me doy cuenta, señor. Yo pensé que usted estaba preocupado por Bulut, pero ahora entiendo que era por sus acciones pasadas. Así que no puede evitar que ella se haga cargo del niño, ni puede juzgarme a mí. Buen día, chicos. Hola, Denis. Me dijeron que Ferit Aslan estaba enfermo, pero veo que estás bien. Gracias por venir. De nada. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás tú? Bien. A ti no te daré un beso. Puedes contagiarme, Ferit. Ese virus puede matarme. Nunca se enferma. Si él está así, me preocupa lo que pueda pasarme. No eres el primero que me dice eso. Me iré a recostar. Ferit, espera. Déjame ayudarte. Puede ser una buena historia que contarles a nuestros nietos en el futuro. Era el año 2020. Tu abuelo estaba muy enfermo. Yo le ayudé a recostarse y de pronto se recuperó. ...18:47... Hola, querido. Hola, cariño, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Te divertiste? Dime, ¿qué hiciste en la oficina? Solo fui a recordarles que no somos extraños. Pero no vi a nadie. Hablé con Iqbal y le dejé clara mi posición. Después de eso fui al salón de belleza. Muy bien. ¿Tú qué hiciste? ¿Yo? Nada, no hice nada importante.
Me reuní con los abogados para comer, pero no hablamos de nada especial, ya te lo dije. Ven, siéntate. Ahora no. Voy a cambiarme de ropa y vuelvo, ¿sí? Oh, picar cebolla me hace llorar mucho. Ay, lo siento, no hagas eso. Tú eres un artista muy sensible. ¿Cómo haces tú para no llorar? Estoy acostumbrada, vivo en la cocina y pico kilos de cebolla todos los días. Dennis, ¿qué haces? ¿Acaso te pedí eso? La piqué finamente, como me dijiste. Querido, aquí no puedes picar de esa forma. En esta casa, todo debe hacerse de forma perfecta. Debes picar cubos simétricos. Vaya, ¿hay un manual de cómo picar cebolla? Ay, aquí hay manuales para todo caso, Dennis. No te imaginas cómo sufro. Hay manuales para picar, para cocinar, para todo. Es extenso. Oye, Ferit, yo soy responsable de picar mala cebolla. ¡Ay, pero estás loco! Anda, vete de aquí. Ve a la sala. Ve a cuidar al enfermo. Perdóname, te prometo que seré un buen aprendiz. No lo sé, Dennis. No puedo confiar en ti. Pero lo digo en serio, con lágrimas en los ojos. ¡Ay, sí es cierto! Tus ojos no mienten. Tengo que creerte. Oye, no me hagas reír. Nos va a escuchar, ¿no ves? Pero no hace ruido. ¿Estará dormido? No, no estoy dormido. No se preocupen por mí. Estoy bien. Se molesta por todo. No está acostumbrado a enfermarse. Por eso está de mal humor. Claro. Te escuché, Dennis. No estoy sordo, solo resfriado. No te enfades. Solo entiende que es la primera vez que te veo enfermo y es un poco extraño. Bien, Chef Dennis, te daré un premio porque eres obediente, trabajas duro y eres muy simpático. Es hora del descanso. Te mereces una galleta. ¿No? ¿Eso es todo lo que me pagarás por trabajar? Oye, no seas prejuicioso. ¿Aún no has probado las galletas? ¡No! Huele muy bien. Y además, tiene chocolate. ¿Chocolate? A ver. Tienen chispas de chocolate. Están calientes, pero están deliciosas. ¿Por qué no abres una pastelería? Olvida el restaurante. Solo que no te dejaré entrar. Tu carrera terminó muy rápido. Bueno, era solo un pasatiempo. De cualquier forma, parecía que no iba a ser muy brillante. ¿Entonces irás al concierto de Alja esta noche? Sí, claro. Las chicas ya me habían invitado. Si quieres, te espero y nos vamos juntos. ¿Sabes qué me falta por hacer? Cocinar, limpiar, guardar toda la comida y preparar los ingredientes para mañana. Debo ir a casa a cambiarme. Tú, adelántate. Yo me iré después con las chicas al concierto y nos encontramos ahí. Está bien. Entonces, tomaré otras dos galletas. Tendrás que trabajar 2 días más. Será un placer. En realidad, 2 días y medio. Tienen chocolate. Oh, está bien, acepto. Están deliciosas. Es obvio. ¡Fred! Ya me voy. ¿Está usted bien? Sí, estoy bien, no te preocupes. Pues no se ve bien. Creo que debería ver a un doctor. No es necesario, Nazli. Solo es un resfriado. No exageres. Solo él puede decirle eso. Debe llamar a un doctor. Está bien, Nazli, lo haré. Puedes irte. Aceptó mi recomendación sin resistencia. Eso me preocupa más aún, señor Ferit. Deme el número, yo lo llamaré por usted. No, no es necesario. Ya lo estoy llamando. Vete tranquila.
No lo haré. Hola. Doctor. Oye, está increíble este vestido. Me fascina, Fatos. Déjame ver. ¡Ay, Fatos, es hermoso! ¡Es uno para mí también! Ay, chicas, con gusto lo haría, pero tal vez sea mejor empezar a trabajar en una colección. ¡Sería un éxito rotundo! Aunque lo dudes, puedo hacer un sitio de internet para ti. Y publicaremos fotos de los vestidos. ¡Todos hacen eso! ¡Es la tendencia! ¡Ganaríamos mucho dinero! A su mano digas tonterías, estaba bromeando. ¿Cómo podría hacer todo eso yo sola? Oye, Fatos, desde ahora serás mi diseñadora privada. Un día seré muy famosa y subiremos juntas a la cima del éxito, ¿sí? Ojalá que así sea, Alja. Sí, ¿y yo qué puedo hacer? También tendrás un gran futuro. Puedes ser una chica menos problemática. Llamada de Nazli. Hola, cariño. ¿Fatos? Puede que llegue tarde. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nazli, ¿dónde estás? ¿Sabes qué hora es? ¡Estamos listas para irnos! Lo sé, pero... Ferid está muy enfermo. Ya llamó al doctor. No luce bien, está recostado. Ferid está enfermo y no sale de su cama. Ferid. ¿Nuestro Ferid? ¿Ese león? Pero él nunca se enferma. Oye, Nazli, Alja dice que jamás ha visto enfermo a Ferid. ¿Acaso nos ocultas algo sucio, amiga? Fatos, deja de burlarte. Está muy enfermo. Tiene fiebre muy alta y según esto el médico llegará pronto. Está bien. Bien, pero ¿por qué te quedaste ahí? Es un hombre adulto. Tampoco me encanta la idea de quedarme aquí. Pero no hay nadie más. Está solo. Después de la consulta... Me voy para allá. Nos vemos ahí. Adelántense. Sí, está bien. De acuerdo. No llegues tarde, por favor. Besos. Adiós. Alja, tu cabello no luce bien. Yo lo arreglo. Se vería mejor recogido que así. Sí, lo intentaré. Inhala, exhala. Inhala, exhala. El termómetro. ¿Cuánto me queda de vida, doctor? Tienes 38.9. Tienes la fiebre muy alta. ¿Por qué esperaste? Se lo dije, ¿cierto? Es una infección respiratoria severa. Lo mejor será ir al hospital. Es más seguro. Solo te quedarás unas horas. Pero sé que no aceptarás. Sí, eso no es una buena idea. Sí, claro, lo supuse. Te enviaré los medicamentos. ¿Te quedarás con él esta noche? Bien. Escribiré las indicaciones para el medicamento. Revísale la temperatura. Si la fiebre no cede a más tardar en 3 horas... me llamas enseguida. Que beba mucha agua. Debería tomar una ducha fría, pero no lo hará. Ponle paños húmedos fríos. Es muy necio. Amigos, estoy muy contenta de que estén aquí conmigo esta noche. Iremos a donde quiera que nos necesites. Es muy agradable estar aquí, ¿no es cierto, Fatos? Fatos, te estoy hablando, linda. Asuman, estoy muy estresada. No me molestes, por favor. ¿Quieres soda o agua mineral? ¿Qué? ¿Soda o agua mineral? Ella necesita algo más fuerte que solo agua mineral. Ah, entonces, ¿quieres una limonada? No, muchas gracias. ¿Todo esto se debe a Anguin? Es que yo estoy preocupada. No sé cómo reaccionará él al verme, Dennis. ¿Qué debo hacer? ¿Creen que me escuche si hablo con él? Sí, creo que es muy probable. Sí. ¿Qué debo decirle? Siempre es preferible decir lo más sincero. La honestidad siempre gana. De acuerdo. ¡Anguin llegó! Alja, escúchame. Voy a huir por la puerta de atrás ahora. Buena suerte. Adiós a todos. Detente, Fatos. Ven aquí. Ajá. ¿Por qué no tienes confianza? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Párate bien y segura. Relájate, ve y dile todo lo que quieres decirle. Pero es más complicado que eso. Amo a Anguin demasiado. Sí, bueno, ya me escucharon. Lo dije. Muy bien. Entonces ve y dile eso.
¿Debería? Claro, pero de forma natural. Entonces lo haré. Hazlo. Ahora mismo. Ahora. Uno, dos, tres. ¡Ya regresé! ¡No! ¡Ve para allá! ¿Qué tal, Engin? Hola, ¿te conozco? Soy Fatos. Fatos la arrepentida. Fatos la triste. No conozco a ninguna de ellas, solo a una. La dueña de la casa de modas. Pero murió bajo los escombros de mis sueños rotos. Ay, no digas eso. Me siento muy mal. Engin, quiero decirte algo. Es hora de decir todo lo que llevamos dentro de nuestros corazones. Es el momento indicado. ¿Me permites? Supongo. Perdóname. Te pido disculpas con todo mi corazón. Mira, no tenía malas intenciones, lo juro por mi vida. Comenzó con un malentendido y no pude corregirlo a tiempo. Esa bola de nieve se convirtió en una avalancha, luego en un enorme iceberg y me aplastó. No podré seguir adelante hasta que tú me perdones por todas las tonterías que dije. ¿Qué dices? ¿Rompemos el hielo? Fatos. Sí. No eres la única bajo el iceberg. Mi corazón está congelado. Disculpe. Un whisky seco con mucho hielo, por favor. Nazli. Ve a tu casa, yo puedo cuidarme. Iré al jardín a tomar aire fresco. Si me voy, no estaré tranquila. Tiene que mantenerse en reposo. Se pondrá pálido de nuevo y es peligroso. Vaya a descansar. Pero tenías planes esta noche, ¿no irás con tus amigas? Debería, un poco. No importa, no es el último concierto, iré después. En cambio, verlo enfermo es único. Déjeme ayudar. Quiero probar todos los métodos de curación que conozco con usted hoy. Me alegra que te diviertas con mi enfermedad. Tome, con esto se curará pronto. Muchas gracias. Tómeselo todo. Y no me divierto. Sí, confieso que es entretenido. Es que las enfermedades, los altibajos emocionales, son para la gente común, usted no es común. No es para tanto, pero sí siempre trato de elegir lo sensato y lo racionalista. Ay, señor Ferit, sin duda tiene sabiduría, pero eso no siempre es lo importante. El corazón también cuenta. Sí, dicen que el corazón tiene su propia opinión, pero tu corazón no te habría dicho que te quedaras aquí el día de hoy. Si hicieras todo lo que te dice, ¿no estarías aquí, o sí? Esto no es tan complicado como parece, señor. Estamos hablando de su vida. Tenía que quedarme aquí. Me necesita y aquí estoy. Eso es todo. Aunque ya es muy tarde. Es mejor que me vaya a casa. Tienes razón, ya es tarde. Si quieres, quédate. ¿Qué dice? Digo, si no vas a ir al bar, te irás a casa y volverás por la mañana. No quiero que pierdas tiempo en eso. Hay una habitación disponible. Tiene sentido quedarme aquí. Es muy sensato. Dormiré aquí esta noche. Veré qué sucede cuando escucho a mi corazón. Llamada de Fatos. Hola, Fatos. ¡Nazli! ¿Qué sucede? Suenas triste. ¡El corazón de Engin se congeló! ¿Pero de qué hablas? Me acerqué para hablar con él. Le dije todo lo que estoy sintiendo honestamente. Me dio la espalda y se fue. ¡No le importo!
Bueno, Fatos, pero no puedes culparlo. ¿Y yo qué? ¿No tengo derecho a ser feliz? No, Fatos. Eres mi mejor amiga y te amo, pero no creo que sea tan sencillo. Tienes que esforzarte aún más. Le pedí a Alja que cantara algo. Elegí canciones con significados importantes para que él también pueda sentir algo, pero no sé. Engin está tan molesto que no sé si servirá de algo. Ya debo colgar, Fatos. Hablamos después en casa. ¿Quieres? ¿Qué dijiste? ¿Hola? ¿Nesli, no vas a venir? No puedo. El señor Ferit está muy enfermo. No puedo dejarlo solo. Tu mejor amiga está pasando un momento horrible y no estarás con ella. No seas exagerada. Tú le mentiste, acepta las consecuencias de tus actos. Este hombre está enfermo. Seré sensata y me quedaré aquí con él. ¿Nesli sensata? ¿Qué tiene eso de sensato? Está muy claro, no quieres dejarlo solo. ¡Acéptalo! Se llama amor. ¿Hola? Tu silencio lo dice todo. Besos, adiós. Estás loca. Necesita alguien real, ¿sabes? Sí, amigo. ¿Sí? ¿Lo apostaría? No deja de... ¡Fata! Iré por algo de beber. La actitud de Engin es demasiado infantil. ¿No podemos ser gente civilizada? Si piensa que me iré por eso, está equivocado. Me quedaré aquí. Sí, quédate. Nazli llegará pronto. Ah, de hecho, Nazli no vendrá. ¿Por qué? El señor Ferit está enfermo, se quedó a cuidarlo. Oh, ¡qué lindos! Denis, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Nuestro guitarrista también está enfermo. Otro tipo vino en lugar de él, pero no conoce las canciones. ¿Puedes tocar esta noche? ¡Eso será genial! Tengo que hacer un video en vivo desde Instagram para contar todo. El guitarrista podría sentirse ofendido. No, para nada. Está preocupado por el repertorio. También le harás un favor. Denis, no te cuesta nada. Oye, no te he visto tocar en vivo. No le digas que no a Alja. Anda, ¿sí? ¿Está bien? Entonces vamos. Oye, tengo un canún en casa. ¿Sí? Lo toco de vez en cuando. ¿Canún? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Estás desactualizado? ¿En qué siglo vives? Dios, man, no sabes nada sobre música. Es un regalo de mi padre. No puedo venderlo y menos puedo tirarlo. Tomé algunas clases y trato de tocar en casa. ¡Ay, qué bien! Me da gusto. Gracias. Ya regreso. Asuman, ¿cómo va la pasantía? Nada nuevo, igual. Llama a la oficina mañana y solicita una cita con la señora Iqbal. Resolvamos el asunto mañana. ¿Es en serio? Uh-huh. Muchas gracias, gracias, qué felicidad. Cariño, ¿qué hablaste con Ferit hoy? Demet. ¿Ah? ¿Qué hablaste con Ferit hoy? Ya te dije, Ferit no estaba. Bueno, no directamente, pero ¿escuchaste algo? ¿Algo que podamos usar para el caso? A eso me refiero. No, nada. Está bien. ¡Llama a mi tío! Uh-huh. Ahí viene. Bulut, ¿sabes qué hora es? Ya debes ir a la cama. Por favor, ponte la pijama y ve a dormir. Bebe tu leche y ve a tu habitación con Melis. Ella se quedará contigo hasta que te duermas. ¿Está bien? Quiero hablar con mi tío Ferit. Bulut, no deberíamos molestar a las personas a esta hora. ¡Ya te dije! ¡Quiero llamarlo! Está bien, calma. Hagamos la llamada. Pero después irás directamente a la cama, ¿de acuerdo? Está bien. ¿Mm? Pero videollamada, por favor. Toma. Gracias, Melis.
Señor Ferit. Nazli, contesta, por favor. Hola, Bulut, ¿cómo estás? Hola, Nazli. ¿Eres tú? Sí, mi niño. ¿Llamaste a Nazli por error, Melis? No, es el número de tu tío Ferit. Ah, sí. Es la casa de mi tío. ¿Sigues ahí tan tarde? Sí, Bulut. Tu tío está un poco enfermo. No quería dejarlo tan solo. Esta noche seré su enfermera. ¿Qué significa enfermera? Es alguien que se queda con el paciente y lo cuida. ¿Entendiste? Si me enfermo algún día, ¿también serás mi enfermera? ¿Lo serás? Ay, por favor, no te enfermes. Iré a quedarme contigo cuando quieras. Está bien. ¿Cómo está mi tío? ¿Puedo verlo? ¿Está muy enfermo? ¡Anda, déjame verlo, por favor! No, Bulut, no está muy enfermo. Pero necesita reposar un poco, se siente cansado. Está bien, pero yo quiero verlo, Nazli, por favor. Espera un segundo, le paso el teléfono. ¡Ah! ¡Hola, tío! ¿Cómo estás? Hola, pequeño monstruo, ¿cómo estás? Estoy bien, quería verte, tío. Igual a Nazli. Aquí estoy. Nazli, estás cuidando bien a mi tío, ¿verdad? No te preocupes por él. Tío, ¿Nazli te está cuidando bien? Claro que sí, pequeño monstruo. Bulut, escucha, ya fue suficiente. Mira, tu tío está enfermo, así que no lo agotes más, ¿sí? Sí, tío, tengo que colgar. No quiero molestarte. Adiós. Cuídate. Descansa, nos vemos. Nos vemos, Bulut. Besos. Lo pondré en su lugar y luego iré a la cocina. Señorita Melis, lleve a Bulut a la cama y espera que se duerma. Jefe, usted hizo un trato. Sí, buenas noches. Buenas noches, querido. Buenas noches, campeón. Duerme bien. Descansa. Bueno, señora Demet, ¿usted qué opina? ¿Qué opino de qué? Por favor, cariño, ¿no viste? Ferit y su cocinera tienen una aventura, estoy seguro. Ya verás que estoy en lo cierto. No es nuestro asunto. ¿No es nuestro asunto? Ya hablamos de eso, Demet. Escucha, si ellos están juntos y lo podemos demostrar, esa información podría ayudarnos en la corte. Solo imagina, los encabezados dirán algo como: Ferit Aslan se acuesta con su cocinera. Otro diría así: Ferit Aslan encontró el amor justo en su cocina. Lo siento, pero es que está muy bueno. Lo tomaré como a un gusano y voy a lanzarlo lo más lejos posible de aquí hasta que su dignidad deje su cuerpo. El amor en la cocina es diferente. Şoda boş ev boş duvarlara vuran ışık yüzümde karanlık. Yine mi sen bayram günü gibi gelen? Kaçamadım külleri hala sıcak. Kalbimi durdurup kaybolan bir tuzak oluyor. Hiçbir şey istemedim, ne yatak, ne oda, ne de ev. Sen de bırak her şeyi, sadece beni sev. Dizlerinde dizlerim, boynumda ellerim. Olur gibi yeniden her gece, her gece doğalım. Sevgilim, doğalım biz.
seguiré, todo me seguiré. Hazırken, hazırken kapılar ardında kaçtığım zamanlar boş vermiştim aslında. Yıkılırken kumdan kalelerim birer birer karşımda, zırhı paslanmış bir kahraman gibi. Hiçbir şey istemedim, ne yatak, ne oda, ne de ev. Sen de bırak her şeyi, sadece beni sev. Dizlerinde dizlerim, boynunda ellerim, buluk gibi yeniden her gece, her gece. Doğalım mı sevgilim, doğalım mı sevgilim, doğalım mı sevgilim. Hiçbir şey istemedim, ne yatak, ne oda, ne de ev. Sen de bırak her şeyi, sadece beni sev. Señor Ferit, ¿cómo se siente? Señor Ferit. ¿Señor Ferit? Tengo que hacerlo. No siento su respiración. ¡Ah, qué susto! ¿Me asustaste y así despiertas a la gente? Yo soy la que está asustada, señor Ferit. En serio me asustó. Si me hubieras hablado suavemente. Pues discúlpeme, señor, por preocuparme porque podría estar muerto bajo mi cuidado. No volverá a suceder. Se ve mejor. ¿Y usted cómo se siente, señor Ferit? Sí, estoy mejor. Con permiso, Nazli, iré al sauna. Señor Ferit, no hay sauna aquí. Nazli, está en el piso de abajo. ¿Nunca lo habías visto? Mi trabajo está enfocado a la cocina, señor. No soy entrometida. Si gustas, también puedes usarlo. Claro que no, pero gracias. ¿Podemos salir de aquí? Sí, claro. Es su habitación. Ay, si te paras frente a la ventana, el clima cambia. Hace demasiado calor aquí. ¿Por qué no haces eso en tu habitación? Bueno, pues, mi habitación tiene 3 metros cuadrados. Se convierte en un sauna cuando plancho. No me molestes, estoy muy emocionada. Te dije que tengo una reunión de trabajo. Ay, pero eso tú no entiendes. Ah, es el trabajo que solicitaste el día que Engin te descubrió. Qué raro. Perdiste tu amor, pero conseguirás un muy buen trabajo. Ay, hablas demasiado para ser tan pequeña. Te responderé cuando regrese, niña. Mira, yo también tengo una reunión de trabajo y estoy muy tranquila. Es obvio. Si tuviera una hermana como Nazli que me da todo lo que necesita, yo también estaría muy tranquila, pero no es así. Entonces tengo que ganar mi dinero y esta cita me emociona. Sí, es cierto. Mira lo que le pasa a mi hermana. Trabaja tan duro toda la semana que ni siquiera vuelve a casa por la noche. No hables mal de ella, Suman. Sé agradecida, por favor. Oye, ¿no tienes algo que hacer? ¿Por qué hablas tanto? Ve a vestirte. No necesito tanto tiempo para eso como tú. La señora Iqbal me citó a las 11 a.m. Ya que Engin es una persona muy razonable, no quería que saliera por las calles tan temprano en la mañana. Soy afortunada. Será fácil trabajar con él. Cállate, Asuman. Cállate o no respondo por lo que sea capaz de hacer con esta plancha. Está bien, tranquila. Ah, por cierto, hoy usaré tu camisa azul. Está muy arrugada. ¿Puedes plancharla también? Con mucho gusto. Póntela y la plancho en ti, maleducada. ¡Rápido! Se me hace tarde. Ah, huele muy bien. La temperatura es perfecta.
Pasé por la pastelería de la esquina y cuando olí ese aroma me acordé de ti. Tu favorito. Muchas gracias. Estaba a punto de desayunar. Prepararé un poco para ambos. De hecho, soy yo la que debe agradecerte. Por eso vine hasta aquí. Compartir el escenario con la misma emoción. Fue fabuloso volver a sentirlo. Lo extrañaba. Lo sé. Yo también lo extrañé bastante. Todo fue perfecto. ¿Sabes qué estuve pensando? ¿Por qué no aprovechamos esa energía y seguimos haciendo música juntos? No, Alya. No insistas. Es mejor así. Sí, entiendo. Sé que no es un lugar amplio y el sistema de audio no es bueno, pero... Alya, ese no es el punto. Somos nosotros. Lo sabes. Lo sé. Pero yo sigo sintiendo algo por ti. Tomaré café. Las tazas. Está muy fresco aquí. ¿Entramos ya? No, me siento bien estando aquí. Obvio. Al fin está comiendo. Su rostro se ve mucho mejor. Es gracias a ti y a tus sopas y a tus tés curativos. No, no fue gran cosa. No hice nada especial. La comida siempre ayuda. Son recetas buenas. Tu compañía fue suficiente, gracias. El omelete está muy rico. ¿Le pusiste algo diferente? ¿Hay un secreto? Sí, claro. Agregué un poco de yogurt. Le da un sabor maravilloso a este platillo. ¿Ah, en serio? ¿Y compartes tus secretos así con todas las personas? Con los más cercanos. Con quien sé que no usará mal la receta. Aquí tienen las fotos. ¿Con que esas son todas las fotos que sacaron del teléfono de Azumán? Sí, señora Demet, son las originales. Por lo tanto, ¿pueden saber que fueron tomadas por el mismo teléfono? Si se examinan las originales, sí, es posible. Bien. Ahora, hazme un favor y escribe lo siguiente. Sí, señora. Estimado señor Ferit, cuando examine este archivo, descubrirá que las fotos que ocasionaron la pérdida de la custodia de Bulut fueron tomadas por el teléfono de Azumán, hermana de la señorita Nazli, su cocinera. La señorita Nazli lo supo todo el tiempo. ¿Listo? Sí. Está bien. Ahora imprímelo y descarga las fotos. Luego envíalas a las direcciones que te daré. Hazlo de inmediato, por favor. Necesito que esto llegue lo más pronto posible. Claro, como ordene, señora. Estimado señor Ferit, ya veremos si mantiene a su encantadora Nazli a su lado después de ver estas fotos comprometedoras. Suerte con eso. Este nuevo bar es tan bueno y tiene una gran energía. ¿Me ayuda? También me gustó. Bueno, mi asunto es un poco diferente. Me apego a lugares y a personas fácilmente. Como contigo, Denis. Estoy satisfecho. ¿Tú quieres más? No. Vamos a la sala. ¿Está bien? Ese lugar es de ese tipo. Estoy apegada a él. Siempre lo llevo en la mente. ¿Qué tocaremos? ¿Cómo tocaremos? Siempre pienso en cosas así. ¿Tienen un nuevo cover? Tenemos una en mente. Trabajaremos en ella hoy. ¿Por qué no vienes y nos das tu opinión? No sé si sea buena idea. Te lo pido como músico.
No como tu exnovia. Tus ideas son valiosas para nosotros. Y mucho. Está bien. Gracias. Bienvenida. Hola. ¿Sabe dónde está la casa de modas? Tengo una cita de trabajo. Octavo piso. Muy bien. El ascensor está hacia ese lado. Gracias, señorita. ¿Hola, Engin? ¿Acaso me estás siguiendo? No puedo creerlo, amigo. Claro que no te sigo. Fue accidental. Llegaré tarde, por eso tomaré el ascensor. Me están esperando. No entiendo. ¿Qué estás haciendo en este edificio? Me parece que me estás siguiendo. Como sea, haré de cuenta que no es así. Hay varias empresas en este edificio. Vine a una reunión de trabajo. No vengo a verte, no te preocupes. ¿Qué pasó? ¿Engin? ¿Qué es esto? ¡Se fue la luz, Engin! ¿Qué está pasando? ¡Estamos encerrados en el ascensor! ¡Haz algo! ¡Di algo, por favor! Fatos, ¿quieres callarte ya? Es mi primera vez atrapada en un ascensor. Entré en pánico. ¿Por qué me hablas así? ¡Me molestas! Bueno, sí, pero... ¿qué haremos? Engin, estoy muy asustada. Sin aire acondicionado ni nada. Moriremos aquí. Ya cállate. ¿A quién le hablas? Necesito silencio, basta. ¿Hola, Tarik? Estoy atrapado en el ascensor. Busca a alguien que venga a ayudar. Debo salir, hazlo rápido. Rápido, rápido, ya. Nadie se ha dado cuenta. Hola. Buen día. Paquete para el señor Ferid. ¿Puede entregárselo? ¿Y quién lo envía? No sé. Tal vez diga por dentro. Adiós. Gracias. Estoy muy segura de que vamos a morir. Y todo es tu culpa. ¿Y por qué es mi culpa? Es por tanta energía negativa que manejas. Ah, ¿en serio? Tal vez sea tu energía negativa. Ay, te vi subir por las escaleras. Debiste. Ojalá nunca hubiera pasado por la puerta giratoria. Ojalá nunca te hubiera conocido, Fatos. ¿Por qué eres tan cruel, Engin? Yo no, tú eres la cruel. ¿Por qué nadie viene a ayudarnos? No sabemos ni en qué piso estamos. ¿Y si el ascensor se cae? Fatos, no entres en pánico, alguien nos ayudará. No me siento bien. ¿Fatos? No puedo respirar. Shh. ¡No puedo ya. respirar! Ya, tranquila, estoy contigo. Cálmate. Ya. Siéntate, Fatos, estoy aquí contigo, por favor. Relájate. Ya, tranquila, no va a pasar nada. Todo va a estar bien. Ya vienen a ayudarnos, tranquila, todo va a estar bien. Fatos. Fatos, está bien. Respira profundo. ¿Me estás oyendo? Vamos a respirar. Estamos a salvo. Nada malo sucederá. Intenta respirar. No te dejaré sola. Tranquila. Vamos a imaginar algo juntos. ¿Está bien? Imagínate que estás en la playa. Estás en calma, escuchando el mar. Y estás en la arena, con los ojos cerrados, y nada te afecta. El aire es fresco. ¿Quién estás conmigo? El sol se pondrá pronto. ¿Y estoy usando un vestido largo y blanco? Hay un bote en el horizonte. Y ves cómo los rayos del sol se reflejan en él. Hay una brisa fresca. Y nos llega el olor del mar. Es increíble. Estamos sonriendo. Somos felices. Ah,
Tarik. Debo ir a la reunión y luego volveremos a la oficina. Sí. Señor Engin, lamentamos mucho la falla. Vine a una entrevista de trabajo. Está en el octavo piso. Casi me desmayo en un ascensor, pero... ¿dónde están las escaleras? Muchas gracias, Tarik. Ahí están todos mis datos. Puedo hacer cualquier cosa. Mi inglés es muy bueno. Creo que es importante para una empresa tan exitosa como esta. Muy bien. El señor Engin planeaba estar en esta reunión, pero desafortunadamente llegará tarde debido a... ahí está. Buen día. Lamento el retraso. ¿Ya hablaron? Le dije todo a la señora Iqbal. Como saben, estudio turismo, pero no es mi sueño. Me conozco bien. Soy consciente de mis capacidades y aptitudes. Quiero ser un excelente asistente de gerencia. Iqbal, el pasante que estaba en nuestro departamento se fue, ¿no es cierto? De hecho, renunció. Puede comenzar ahí. Asuman, trabajarás conmigo, ¿sí? Quiero disciplina. Debes ser cuidadosa. Escribirás todo lo que te pida. Entonces, si a la señorita Iqbal y a mí nos gusta tu trabajo, seguirás aquí. Trata de ser la mejor becaria que puedas. Buena suerte. Muchas gracias. Iqbal, estaré en mi oficina. Entonces nos veremos mañana temprano, ¿sí? Te pediré algunos documentos. Tienes tiempo de reunirlos. Entrégalos mañana a primera hora. Buena suerte. Muchas gracias. Es Chicago en 1975. No se puede igualar ese sonido. Pregúntale a Dennis, él es el experto. Descuide, confío en usted. Veamos si te gusta. Cierra los ojos para poder apreciarlo. Es genial. ¿Toca algún instrumento? Tomé algunas clases de piano de niño. Tenía un maestro italiano, el señor Rossetti. Encantador, incluso el nombre. Era realmente un genio. Gran concertista de piano y también era profesor de una universidad muy famosa en Italia. Él también era estricto. Estaba tratando de enseñarme a Mozart en esa época. Tomé lecciones durante 3 meses. Dijo que nunca podría tocar el piano. Volvió a su país y abrió una tienda. Creo que odió la música por mi culpa. Suena muy divertido. Los suflés los voy a traer. ¿Y qué tal? Pueden hacer algunos cambios en la batería, pero no veo ningún problema. ¿En serio sí te gustó? Sí, sabes que yo no miento cuando se trata de música. Es maravilloso, como los viejos tiempos. Dennis, este lugar me elevará. Has cambiado mucho. Alja, queremos hacer algunos cambios en la lista de canciones. Sí, ya voy. Estoy de vuelta. De ahora en adelante solo trabajaré mucho. Bienvenido, señor Dennis. Muchas gracias. Alja y la banda están emocionados. Desafortunadamente hay malas noticias. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Nos enfrentamos a algunos problemas en el bar. Cerraremos a fin de mes. ¿Cerrar el lugar? ¿Por qué? ¿Puedo saber cuál es el problema? Nos encanta este lugar, pero el contrato de alquiler tiene artículos extraños.
Están pidiendo demasiado dinero. ¿Qué tanto más? Mucho, muchísimo más. Y este lugar no genera tanto dinero, honestamente. El dueño pide mudarnos. Será una tienda departamental. ¿Una tienda? Ya hay demasiadas tiendas. Esto era especial para Alya. Se sentía tan viva aquí. Ya perdí mucho dinero aquí. Pensé en traspasarlo, pero ¿quién podría ganar dinero en estas condiciones? Tal vez sea una buena idea. Creo que yo lo tomaré. Discutiré la renta con el propietario. Tirará su dinero, señor. En serio. No te preocupes por eso. ¿Aceptarás mi oferta o no? Bueno, en ese caso, si estás seguro, por supuesto. Excelente. Trato hecho. Mantengámoslo en secreto. Por un tiempo, solo eso te pido. Por Alya especialmente. Es un trato, señor Dennis. Azumán, buen día. ¿Qué haces aquí? Por ahora seguiré por otros caminos más formales, señora Demet. ¿Diferentes caminos? Trabajaré aquí como becaria. Seré la asistente del señor Engin. ¡Ah! Ya no traicionaré a nadie de mi familia. Hay gente que confía en mí, empezando por mi hermana. Ya no quiero hacerla sufrir. ¡Ay! Me vas a hacer llorar. Lo que usted piense o sienta no me importa ni un poco. Cambié de lado, señora Demet. Desde ahora no tengo ninguna conexión con usted. Espero esté enterada. Tú no sabes con quién estás tratando. Sinvergüenza. Pero no te preocupes, pronto lo sabrás. No entiendo lo que intenta decir. ¿Recuerdas todas las fotografías del documento que me enviaste? El archivo que nos ayudó a tener la custodia de Bulut. ¿Y qué tiene? Ferit, pronto sabrá que tú lo hiciste. Porque yo le envié el archivo con esas fotografías. ¿Qué? ¿Por qué se las envió? Son las reglas, pequeña bebé. El pez grande se come a los pequeños. Tú y tu hermana son peces pequeños. Bueno, y yo soy la reina de estas aguas. Espero que te quede claro. Aunque, si todavía no hay movimiento por aquí, imagino que Ferit todavía no lo abre. Porque cuando el señor Ferit lo haga, ya no seguirás trabajando en la empresa, bebé. Seguro tendrás que irte, incluso fuera de la ciudad. Pero no irás sola, sino con tu querida hermana. Buena suerte, pececita. Está delicioso. ¿Cuál es el secreto? No sabe a ningún soufflé que haya probado antes. Es obvio. Pero no se lo diré. Digo, podría intentar hacerlo. Me quitaría mi trabajo. Creí que ya nos compartíamos secretos. Qué vergüenza, señor Ferit. ¿Acaso mi soufflé es como su señor Rossetti? ¿No me lo vas a decir? En otra ocasión. Por ahora lo podemos llamar el chocolate milagro. ¿De verdad crees que existe ese milagro? Desde luego. Cuando come chocolate, su mente recuerda lo mejor de su infancia. Y la felicidad llena su cuerpo y alma. Azumán, llamando. Hermana, responde tu teléfono, por favor. Hermana, ¿por qué no contestas tu teléfono? ¿Qué opina de esto? Tienes chocolate en los labios. Del otro lado. Mm.
Ya casi se quita. Yo me limpio, no se preocupe. Creo que comí mucho. Gracias, Nazli. Qué bueno que le gustó. Lo puedo volver a preparar. No tiene que saber la receta secreta. Ferit Aslan.